Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es lunes. No, qué lunes. Hoy es viernes 18 de noviembre. Y hoy está frito. Estamos aquí. Yo iba a estar en casa tranquilita, sin hacer nada así de lo más grande. Wow, como uno dice. La limpieza que tengo que hacer hoy es algo sencillita. Iba a estar en casa tranquilita tomándome el café, como vieron ustedes, con el frío que hace. Y se me olvidó que tenía que comprar una carne que dije que iba a hacer. Y ya están esperándola y a mí se me olvidó. Así que me vine rapidito. Estoy aquí en el supermercado para comprar esa carne. Y pues nada, acompáñenme a ver si consigo la carnecita. Pero el día hoy está para estar en la casa viendo una película o una serie, en el sillón o en la cama, arropadito, con café, con chocolate, una sopita, no salir para nada. Así, porque está frío, 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 frío. Pero pues no podemos, no es lo que nos toca. Así que aquí estamos. Voy a entrar aquí ahora, pero quería darle la bienvenida al video de hoy. Gracias por su apoyo, por estar aquí. Los invito a que se queden, que se lo disfruten, que encuentren algo positivo que les ayude. Y pues nada, mis amores, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos nuestro día. Está frío. Están cayendo unos poquitos de nieve, pero bien poquito. Yo pienso que es como, yo creo que es efecto lago, que no es nada así grande, wow, pero algo cae. Pero ya aquí estamos, vamos para allá adentro, a ver, a ver, a ver. Entonces, está frío, pero ya dije, no, si ya salí, pues voy a aprovechar y voy a mirar por ahí por las tiendas, a distraerme un ratito, porque lo que hay que hacer en casa, como les dije, no es nada del otro mundo. Así que ya que estoy solita, que está Seba en la escuela, mi esposo trabajando, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos a mirar por ahí. No es con intenciones de comprar ni gastar ni nada, solamente a mirar. Así que nos vamos de window shopping. Eso es lo único que vamos a hacer. Y ustedes me van a acompañar a ver qué vemos. Y yo espero que no se nos pegue nada. Pero pues ahora tengo que ir al Dollar Tree. Pero antes de ir al Dollar Tree, voy a entrar aquí a Burlington. Pudiera ser que Ross, pudiera ser que Family Dollar, porque todos están en el mismo sitio. Así que vamos a ver, ustedes me van a acompañar. Bueno, aquí estoy. Supuestamente aquí abren a las 9. Son las 9 y 10. No es tanto, pero todavía no han abierto. No sé. Pero pues aquí me voy a quedar. No pienso irme para casa, para volver. Porque si me voy para casa, seguro, seguro no regreso. No vuelvo, me quedo en casa. Pues dije, pues déjame darle el update de que estoy aquí esperando a ver si abren. Vamos a ver. Para entretenerme un ratito. Hoy es viernes, hoy no sé si cocine o no cocine.
porque la carne que compré es para mañana, pero tengo que adobarla hoy para que quede bien buena. Así que no es necesario que hoy cocine, pero en el supermercado me tropecé con unas pechugas y creo que a lo mejor, dependiendo cómo esté a la tarde, si me siento con ganas, porque es que el día está frío, está como para no hacer nada, pero si me animo a la tarde, pues entonces hago esas pechuguitas empanadas, con una papita majada, con una salsita de chipotle, un pico de gallo y unos totopos. Creo que si se me va el frío del cuerpo, lo hago. Así que, pues nada, si lo hago, se los voy a grabar. No en este video, les voy a hacer otro video si lo hago. Si no, pues el domingo, porque ya mañana voy a hacer las costillitas. Si no, pues les grabaré. Déjenme ver, vamos a ver si no es que me entretengo, porque como es que si es esto, es aquello, es lo otro, que la me puedo olvidar. Vamos a ver si me animo y lo hago. Vamos a ver. Porque de verdad que le tengo ganas a eso, pero el día está como para sopita. Pero yo hice sopas el martes. O sea, no voy a hacer sopas otra vez. Yo creo que este video va a ser Waleska en el carro, hablando en el carro, todo el día en el carro. Algo así tiene que ser, porque no hay más. Hoy yo creo que no hay más, porque hoy vamos a estar todo el día en el carro, en la calle, mirando y todo eso. Así que pues nada, mis amores. Esperé unos 5 minutos más, no abrieron. Pues aquí me salí de ahí y aquí estoy, que voy para arroz. A ver qué. Deja mirar nada más. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how... Bien valiente, que ya que salí, voy a quedarme por las tiendas un ratito. Ay, qué susto. Porque no tengo nada que hacer, que si estoy para distraerme, que en casa voy a estar solita. Miren, ya quiero irme para casa. Hace
un frío que estamos en sensación 21. Estamos con la temperatura de 30 y la sensación es de 21. Casi 10 grados por debajo de la temperatura es la sensación, y está frío, pero frío, 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 frío. Es una cosa demasiado, demasiado. Y pues nada, voy a ir a otra tienda porque pues ya me queda de camino. Con lo que compré no tengo que preocuparme, porque como está tan frío, es como si estuviera en nevera. O sea, preocupación ninguna que se me vaya a dañar. No, porque está tan frío que pues, ni problema voy a tener. Así que por eso no me preocupo. Ya estamos tardecito, porque en lo que fui al supermercado, en lo que fui allí a Burlington, esperé, nada, entré a Ross, miré y miré y miré y miré y miré. Hay cosas bien buenas. Y ahora en la otra tienda y eso, pues ya va corriendo el día. No hay sol, no tenemos sol, no va a haber sol ni hoy, ni mañana, ni en unos cuantos días. Pero les quería decir que en Ross hay cosas bien bonitas, hay cosas bien bonitas. Y económicas. Hay cosas, casi siempre tú vas y encuentras cosas de temporada, de las temporadas pasadas, como la temporada de otoño, pues. Cosas de otoño así que ponen en liquidación, no había nada del otro mundo. Pero sí vi que hay cosas de Navidad que tienen el sellito rosa, o sea que ya tienen sus descuentos. Son unas que otras cositas, cosas bonitas, sí son cosas bonitas, pero no son cosas que yo muriera, ay, que yo los quiero. No, por eso no compré nada, solamente me fui de window shopping. Y ahora voy a entrar aquí a otra tienda. Y ya yo creo que, lo que me pienso que me voy a tardar aquí. Ay, tengo que ir al Dollar Tree también. ¿Ves? Imagínense. En lo que voy a esta tienda, en lo que voy al Dollar Tree, vamos tarde para casa. Estoy aquí en el Dollar Tree y les quiero mostrar esto. Una corbata. Qué curioso. No veo nada. Miren lo que hay. No hay nada así como que del otro mundo. Pero dejen, busco lo que vengo a buscar y me voy. Miren también lo que hay. Hay cositas buenas, miren. La naricita. Esto está bueno. Tiene un buen tamaño por lo que cuesta. Y esas tazas de ahí también se ven bien. Miren eso. Están bien bonitos. Yo compré uno parecido, blanco. En Target me salió en $3. Y miren aquí, en $1.25. Buenísimo. Miren, esto que está aquí, yo escuché que es súper bueno para quitar manchas de la ropa, así que me lo voy a llevar. Tiene un buen tamaño, yo pensaba que era más pequeño. Me voy a llevar dos, a ver qué tal, y luego les contaré. Es tardecito, ya yo creo que yo voy a ir a casa, voy a ver a Lola, porque pues Lola se ha quedado todo el día solita hoy. Voy, le doy la vuelta, la saco y me voy a buscar a Sebastián, porque pues ya va a ser hora. Y pues sí, mis amores, eso ha sido lo que he hecho hoy. No soy de tener así amigas de confianza, así no. Varias conocidas, pero amigas bien poquitas, y no están aquí en Illinois. Entonces pues no puedo decir, pues, ay, pues me voy a ir a tomar un café con una amiga o algo así, porque pues no.
está en Puerto Rico, no poder ir a visitarla. Pues, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer en un día que tú no quieres estar mucho ratito en la casa, que quieres salir y despejarte un rato? Pues que nada más que mejor que irse de window shopping. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video medio extraño, diferente, raro y todo eso. Pero pues muchas gracias por estar aquí, por darme todo su apoyo, porque siempre están aquí, porque me dejan sus comentarios. Y como siempre los invito a que me regalen un like, que me dejen un comentario y que se suscriban si no se han suscrito. Y que comparte con una sola personita. Y no saben el favor tan inmenso que me hacen. Así, mis amores, que sin nada más que decir, gracias. Hasta el próximo video. How it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la. Oh oh, oh la la la. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you.